De marzo tiene que estar ya en la Ciudad de México porque van a tener solamente 2 semanas todas las participantes y de ahí se va a hacer un corte de 15 finalistas y estas 15 finalistas van a ser las que van a estar concentradas hasta el 27 de mayo. Van a ir saliendo cada semana dependiendo del voto del público. A como hemos visto, esta es la dinámica que va a tener TV Azteca ahora y solamente 6 van a llegar a la gran final el día 28 de mayo. Esperemos y confío en que Marieli pueda llegar a esas 6 finalistas y que estemos pues en la gran final de Mexicano Universal. Por supuesto, estoy muy contenta y agradecida con todo el talento sinaloense. Yo creo que vimos vestidos de muchísima calidad. Me quedé impresionada. Fueron 6 los diseñadores que se encargaron de vestir a las participantes. 2 diseños por cada diseñador, entre ellos destaco a Will Medina, Fernando López, Ara Rentería, Patricia Yancona, me hace falta Ricardo Sosa y Edgar Ponce de Mazatlán. También eso me gustó mucho porque son diseñadores que no solamente son de Culiacán, sino que hay un diseñador de Guamuchi, hay un diseñador de Guasave, uno de Mazatlán. Entonces, esto fue no solamente quiero que sea un evento para una plataforma para ellas, sino también para el talento sinaloense. Igualmente lo hicimos con los que se encargaron de maquillarlas y peinarlas esta noche. Tuvimos también make-up artists de los más reconocidos de nuestro estado, entonces yo creo que conformamos un muy buen equipo. También quiero mencionar a las chicas que hicieron los trajes de baño, son talento sinaloense, ellas son de Guamuchi, la marca Akira y Elisa, y por supuesto la que hizo los trajes con los que abrieron el opening, que yo creo que a todos nos impactaron, ella fue Irene de la Vega. A todos los diseñadores, a todo ese talento sinaloense, muchas gracias por el apoyo. Y me faltó mencionar a la de accesorios, que es Paulina López. Gracias de verdad a todos ellos.